Okay. So, ¿quién está desde ayer o hoy? No tenemos muchas personas, está bien, no como la vez pasada. Hola, Kevin William Franco Reyes, gracias por seguido, thank you for the follow. Y eso es todo, eso es todo. Ok. ¿Quién está en chat? Hola, Luis, buenas. Hola, Francis, buenas. Hola, Adolfo, buenas. Welcome. No es mucho por aquí mismo, pero está ahí. Ok, ¿dónde tenemos? Hola, Gabriel, buenas. ¿Qué tal? Estamos intentando aquí. Sí. Whoop, there goes my keyboard. Come on, let me. Hola, H4 Inavi, buenas. Thank you for the host. Gracias para el host. Ok. Quería intentar a ¿cómo se dice? A jugar aquí mismo para mirar si podría conquistar el gimnasio y todo eso. Como normalmente hago, aquí está el equipo para que todos puedan... Para que todos puedan mirar que tenemos ahorita. Después de este equipo se va a... ¿cómo se dice? Se va a desaparecer para el nuevo equipo. Ok. Hola, Felipe Sorin. Sorra. Sorreino. Buenas. Welcome. Pero sí, eso que estoy viendo. Sábado de Pokémon. Sí, sábado de Pokémon. Yo pienso que esto es esto. Este es un museo. Ok, no. ¿Dónde estaba el gimnasio? Eso sí, yo pienso que yo estoy lista. No. Esto es capturando. Oh, sí, quiero también capturar más. Ok. Sí, quiero, ¿cómo se dice? Capturar más. Hola, Luis. González, buenas. Welcome. Ok. Para una persona quiero capturar más. Pokémon. Se pueden poner nombres y apellidos cuando podemos a capturar más para la próxima. Porque solo tengo como 3 al momento. Como 3 hasta que vamos al próximo gimnasio. No tengo mucho. No. ¿Puedo? No. Cuesta más que lo normal y no tengo mucho. Ok, gimnasio está aquí arriba. Ok, está bien. So, quería hacer como un mini directo porque no me sentía muy bien. Y encima de eso... blanco 13, negro 7. Ok. Pero quería decir a todos que quería hacer un mini directo porque tengo que...
a ir rápido con el Dorime Domingo. Video para mañana, porque mañana voy a estar muy muy ocupada. Me hicieron eso antes o en advance. Y eso porque me dio un poquito de otra cosa por decir, porque este es un meme. Hola Luis González, gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. Okay, in English. The reason why I'm doing a mini stream is because I need to rush Dorime Domingo out. Because of the fact that so the video is going to be rushed out for tomorrow, scheduled for tomorrow, and I'll try my best to do everything else. But the reason is because tomorrow I will be extremely busy until I can stream. So I have to absolutely do something really fast for that. Hola, chisa, buenas, buenas. Okay, so que que neto hay. Okay. Chao. Pues mira esto, estás aquí, el último y final gimnasio de Thunder, este edificio. Oh, hola José Muñoz, gracias por seguido, thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, responde en español. Perdón, Luis, no leo kanji, perdón. Ok, ¿dónde estaba? Y esta estructura era un altar para los dioses y el gimnasio leaders. Son el príncipe y la princesa de la clan de ninja. Evo creo, no, creo mucho, creo. Creo que Evo creo va a ser otro día. Sí, sí, sí. Creo de Evo creo. Sí, sí. Creo que en Evo creo podemos hacer Evo creo otro día. Eso es que yo creo. ¿Qué clase de Evo creo es ese? Ah, verdad, verdad, verdad. No solo eso, pero podría decir que ellos tienen la mortal voz. Voy a decirlo, los lenguajes de los dioses ellos mismos. Para, ¿cómo se dice? Alcanzar a ellos necesitas a... ok, saber este rompecabezas. Ajá, son todos de balancia. Ok, ok, hola José David, buenas, buenas. ¿Qué tipo de balance vamos a intentar hacer aquí? 8, 12, 11, 12. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no es de hielo! Ok, 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 ok. Qué interesante, qué interesante. ¿A dónde he caído? Buenas tardes. Hola, Jay. Venga, buenas, buenas. Sí, sí, en totalidad. A mí me gusta este juego. Casi estamos listos. Las reglas es que cada medalla de cada gimnasio que estoy en, saco todos los Pokémon para reemplazarlo con diferentes Pokémon. Ah, ok. Ajá. So, ¿cómo es este? Este gimnasio no está difícil, ok. A mí me gustan estos tipos de rompecabezas. Mucho, mucho, mucho. I like that spray. Oh, es como el yin y el yang en tipo de esto. Ah, qué bien. Hola, Joan. Buenas, buenas. Ok, ok. Esto... Oh, mira esos niveles. No. Son... ¡Oh, no! ¡Están muy adelante! ¡Oh! Pero si Maduro puede agarrar esto, podría ser muy, muy bien. ¡Oh, pobrecito Maduro! ¡No pensaba que esto va a pasar! ¿Esto es como la electricidad? ¿Hay algo más? No tengo idea. ¿Qué hubo? No, no mucho, no mucho, no mucho. Yo al momento solo quería jugar este juego, tenía que hacerlo... Más, no solo temprano, pero también la cosa es que quiero trabajar a un video en la tarde para YouTube. Para que ustedes puedan mirar el delicioso AH o el delicioso tipo de Dorime que va a estar en el domingo. Pero eso es para más luego. Tengo que hacerlo porque mañana voy a estar ocupada todo el día y no me va. Y yo no quiero poner mis videos tan tarde otra vez. No me gusta cuando pongo mis videos tan tarde. Me da mucha pena porque después yo digo, esto no está ahí mismo. Y me da mucha tristeza porque estaba muy, muy tarde con algo corruptado en el... ¿Cómo se llama?
En el audio es la cosa que duele mucho, porque cuando el audio se corrupta, todo se corrupta y me da mucha tristeza. Sí. Cuidado con los Tentratimación. Ese Pokémon rompe la armadura. ¡Ah! Oh, ¡qué bien! ¡Qué interesante también! Sí. Hola, Valde de U. Buenas. Welcome. Hola, Yitosi. Buenas también. Hola, Brandon Morales. Buenas. Welcome. Nothing. Whatchamacallit? Out of the ordinary. Or something. Something like that. Yeah. ¿Eso es todo? No, hay tres. Ok, ¿qué tal este? ¿Puedo todavía hacer esto? ¡Qué interesante! Hola, Marlon. Buenas. Welcome. Sí. Buenas. ¡Oh, esto no está mal! ¡Tengo Erna! ¡Yay! ¡Oh, my God! I thought this was gonna... ¡Oh, pensaba que esto va a ser un poquito difícil! Erna tiene gran defensa. Solo la cosa que necesito... que está todo bien es la velocidad. ¡Oh, my goodness! I think the speed would be my weakness. ¡Oh, puta! ¡Me olvidé! Hola, Jorge Méndez, gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. Ah, me olvidé una cosa muy importante. Como esto es de electricidad, tengo que ir por abajo primero a curar mi equipo, porque tengo que hacer unos cambios. Ok. Me olvidé en totalidad que estaba aquí mismo. I forgot very much about this. Hola, Axel. Buenas. Welcome. Ok. So, tengo que cambiar todas las extra etapas. Ok, Maduro Raid, perdón. Voy a ponerte como aquí abajo. Pene, todavía necesita un poquito más cosas. ¿Qué te di a usted, Erma? ¡Oh, Erma tiene un Quick Claw! ¿Eso es por qué? Erma tiene un Quick Claw. Entendido. Ok, so Pinga me está bien, pero se va a destruir por toda la electricidad que va a venir. Pero le puedo darle esto. Para que podamos agarrar más dinero. La cosa que necesito en este momento es mucho dinero para que podamos agarrar más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para revivir y curar y todo eso. Por si en caso si algo pasa en la batalla del gimnasio mismo. ¿Does it reset? No, ok. ¡Oh, qué bonito que se pone como un pixelated yin y yang ahí mismo! Hola, Nicolás. Buenas. ¿A quién le puso pinga el Pokémon? ¡El chat! Chat pusieron las palabras, los nombres para todos los Pokémon. Cuando lo reemplazo con los otros nombres de Pokémon en chat, vamos a capturar más Pokémon y también a darle nombre. Hola, José García, gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, responde en español. Sí. Hola, Hugo. Hugo, buenas. So, todo depende en chat. Que querían a... ¿cómo se dice? A poner los Pokémon, sí. Así mismo. 10 up. Más adelante, y aquí. Y casi listo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! A mí me gustan estos puzzles. Ok, voy a ir a este. Ok. Quiero mirar en él. Yo también. Requiero mucho dinero. No. Yo ni ya como en el juego. Sí. No. I'm so sorry about that. That. Oh. Ok. Ya entiendo. Puta madre. Ok, ya entiendo. So. Los blancos, los ninjas que son blancos son electricidad. Los ninjas que son negros le gustan agua. Son una combinación de agua e electricidad. Ok, tengo pinga para esto. Puta madre, de agarra pinga. Hola, Anthony Poma,
gracias por seguirlo. Thank you for the follow. The chat's in English. I respond in English. Si el chat está en español, responde en español. También leyendo, preguntando de su luto. Gracias, gracias y buenas. Buenas a este raro directo. Hola Luis, buenas, welcome. Sí, no, es uno de esos raros directos. Tenemos un Pokémon que se llama Pinganepe. Tenemos todo que está ahí mismo. Y está todo ahí. Agilidad, No necesitas rapidez cuando eres un pez pequeñito. Pero está bien. It's fine. Todo está bien. Let's see. Come on. 2000 estrellas son 5000 pesos mexicanos para donar. Pues bueno, en mi país, perdonen. No. So, ok, puse. Para todos que están. Yo puse la opción en la casa azul si quieren donar directamente porque quiero hacer más proyectos. Una de ellas es más como karaoke, pero la otra es para agarrar el. No solo el nuevo modelo rig, pero hay otras cosas en el futuro. Ha incluido otros proyectos que va a ayudar para los videos en YouTube al mismo tiempo. Pero si no pueden, está totalmente bien para compartir. So, al mismo tiempo de todo que estamos haciendo ahorita, compartiendo para solo a ¿cómo se dice? Alcanzar más afuera ayuda mucho. Sí. No solo es allí, es solo como opción allí mismo. Hola Bunko, buenas. Ya era hora. No, es hora. Es hora de cómo se dice. De Pokémon Chernobyl. Sí. Es buena hora de Pokémon Chernobyl. Sí. Hex Scissor. Ah, you dick. Oh, qué bien. Pinga. Hola, Alan. Buenas. Las estrellas están cerca de Emoji. Sí. Solo usan como... ¿Cómo se llaman emojis? Antenas. Sé que están ahí las donaciones. Sí. Es que ya no digo mucho de las estrellas ahí mismo. Porque yo nunca lo agarro las estrellas. Porque necesitas como un tamaño para agarrarlas. Pero yo no lo pongo ahí mismo. Solo deja ahí para opciones para las personas que pueden tenerlo. Sí. Solo para una persona es muy raro cuando digo eso. Porque hay una cosa para... ¡Oh, shit! ¡Pinga! Tienes competencia en otra pinga. ¡Oh, no! This one does sword stance. ¡No! She's gonna set up. Bruh. Hello, Metallic. Welcome. Buenas. No. ¿Va a hacerlo? ¡Script! ¡No! ¡Pinga! ¡Puta! Como olvidar el stream de hace unos días por 110 de 10. ¡Ah, está bien! ¡Está bien! Oh, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Aquí, veremos cuál pinga es más dura. Pinga se murió porque no la curé a tiempo. ¡Pobre pinga! Ufin no va a hacerlo. Ufin. No pienso que tiene mucha defensa física. No, perdón, Ufin, perdón. ¡Perdón! Azuli va a morir a sí mismo. No quiero que se muere tan terrible. Destrozaron tu pinchula. ¿Dónde es la pinga para darte dólares? No sé. Antes de eso, la casa morada quiere que agarre mis manos arriba. Metallic wants an... Ok. Pongo mi mano abajo. Yeah, there we go. Sí, no depende si querías acoger algo de la casa morada.
A mí yo pueden a decir a dónde puedo a mover mis manos. Solo tengo dos diferentes, ¿cómo se llama? Dos diferentes tipos de emociones para las manos. Es Pokémon, Chernobyl. Sí. Hola Miguel, what is your name? My name is Vincent. Oh, Vin. Vin está bien también. Oh, pobrecito Maduro. No. Dice que para poder retirar el dinero de las estrellas, Vin tiene que alcanzar una meta meta mensual. Creo que como el... Sí. Pero yo no pido de eso. Si quieren donar estrellas, está totalmente bien. En la Casa Azul. Sí. Eso porque me parece salido de Chernobyl. Ah, sí, ¿cómo sabían? Sí, ¿cómo sabían? Me das un besito. ¿Un besito? Yo pienso que ya teníamos eso en el directo anteriormente. Yo pienso que era... ¡Oh, my goodness! ¡No! ¡Ah, puta! Si hermana tiene suficiente para esto, podría ayudar mucho. ¡Yo no quiero morir así! ¿Dónde es la Casa Azul? La Casa Azul es Facebook. Y la Casa Morada es Twitch. Sí. ¿Quién vino? Hola, Ignacio Mancilla. Gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, yo respondo en español. ¡No estaba rápido! ¡No! Pobrecito Azupolu. ¡Azul y Polu! Ok, tengo que mirar algo para... Tengo que revivir Pinga para que pueda ayudarnos solo un poco. Necesito Pinga y Erma. Y esos son los únicos dos que yo pienso que pueden ayudar al momento. ¡Pobrecita! ¡Pobrecito! No lo entrené mucho. Cuatro horas de internamiento. Sí, ni modo, ¿verdad? Era mucha hora de entrenar esto. Swords Dance is too strong. It's fucking set up Swords Dance. Yeah. Fuck that. Puso please nerf. Yeah. De esos Pokémon, verdad. Usa tu chakra. Estamos intentando. ¿Pinga? Ok. La cosa es que necesito a curar más amigos en este lugar. La mala cosa es que no están todos muy rápido. Ok. No. Idea número 2. Solo a curar a Pinga, porque Pinga necesita esto más que los otros. Está bien. Ok. ¡Jo! No me digas. Ok, solo va a usar Iron Head otra vez. Ok. Está bien. Esto va a ser... ¿Este es el último Pokémon? Sí, este es el último que tiene en su arsenal. Ok. Usa esto, Pinga. Quítale un turno. Okay, that's good. No sé por qué, pero mi Pinga es más rápida que la otra Pinga. Eso me da un poquito esperanza en esto. Pero si no. Pero está bien. Hola, César Rodríguez Álvarez, gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, yo respondo en español. Ok. Quítale otro turno, Pinga, por si en caso. Yo no pienso que va a ser otro Swords Dance, yo pienso que va a estar totalmente bien. Sí, ok. That's okay. Ok. ¡Yay! ¿Eres hacker? No. Solo me gusta estar en dos plataformas. Porque no me banearon todavía. Ya sé que no hago mucho, pero todavía quería que todos podrían tener un archivo, o más o menos un archivo permanente de cualquier cosa que yo intento de hacer.
Ese era un tipo de meta, sí. Porque si pueden mirar todos los directos que hice desde enero del año pasado, cuando yo no tenía un VTuber avatar, cuando yo estaba hablando en inglés, yo tenía, ¿cómo se dice? Yo tenía todos los videos como en un archivo allí mismo en la casa azul. Sí. Y la cosa es que la casa morada no me deja a tener un gran archivo de videos o de todos mis live streams que hice durante los 3-4 años que quería hacer esto más o menos como un pequeño sueño, pero también como un pequeño... primero era algo que me gustaba. Y después yo dije que sí, yo quería hacer esto porque la vida era muy puta que estaba pasando en el momento. Eso sí, no, pueden mirar hasta el primer directo que tenía. Sí, pueden mirar que hay una gran evolución desde el primer modelo, el primer modelo de Vince. Y este, y después el próximo modelo que va a tener patas. Porque si todos saben este modelo al momento... espera, puedo enseñar. Ya, para las nuevas personas que vinieron aquí mismo, el modelo ahorita que tengo no tiene patas. No. So, en el futuro quiero agarrar patas. Y eso va a ser, no sé pronto o no sé más tarde, solo sé que va a tener un largo rato. Hola Lex, buenas. Welcome. Sí, no, hola Jesús, buenas tardes. Y hola Seiza, buenas tardes. Mi ping es más rápido que la otra ping. Yes, absolutely. Yes. Ok. So tengo que ir donde se dice a los... tengo que batallar a los otros ninjas para agarrar no solo los poquitos para eso. Me moncharon las patas. No. Solo pronto en el futuro, sí. Qué triste que Facebook borrará los primeros directos de todos los streamers. No. La cosa es que yo tengo todos mis directos así en un archivo y estoy encontrando otros lugares para poner todos mis otros videos de archivos así mismo. Si no saben, algunos están ahí todavía. La cosa es que yo no fui a Facebook, ¿cómo se dice? Para poner todo de los 3 años que estaba haciendo directos porque no tenía un Facebook hasta que me dio la opción para hacerlo. Ajá. For people that don't know, I didn't join Facebook until like January of last year when they actually asked me if I would make a Facebook so I can do multi-stream. Sí. Nintendo DS. Ah, sí, no. Ese Pokémon de Game Boy Advance o emulador. Emulador. Sí. Emulador. Sí. Ah, ok. Oh, qué bonito que el sprite está ahí mismo. Qué bien. Ah, pero sí, no. Este solo lo llaman Pokémon Uranio. Pueden encontrarlo en el internet. Yo pienso que está en modo de español también. Depende a dónde pones encontrar los lugares. Ay, todo eso. Tenemos que ver si tiene patas. Y son las patas muslos buenas de Chiqui Facebook. Sí. El... Oh, no. Oh, you dick. Ah, puta. Ok, tengo que cambiar. Cambia. Pero sí. Tengo patas. Tengo muslos. Ese nuevo modelo de 4D. Toma un largo tiempo para poner. Sí. Ahorita, todavía estoy sobando los muslos del modelo de 4D porque duelen. Porque era mucho ejercicio para 2 horas. Un ejercicio de 2 horas era mucho. Son diferentes Pokémon creadores o fanáticos. 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 Sí. Ah, sí. Todo fanático. Me gusta porque tiene una historia buena. Yo estaba allí cuando dieron el primer tipo de una beta. O sea que tenían los primeros pasos de
De mirando qué es y cómo es y todo eso, y era muy, muy, muy bonito mirarlo evolucionar hasta que toda la historia estaba lista. Todita la historia estaba lista, sí. Ya te mejoraste o te masajes los muslos directos. Ah, todavía me duelen los muslos. Un poco. Está un poco mejorado. Sí. Está un poquito mejorado. Sí. Para una persona que saben, el nuevo modelo tomó un largo tiempo para hacer. Para intentar a poner todo en la misma cosa y así no. Sí, tomó un tiempo. Sí. Ah. Pero está todo bien, estoy masajando y todo eso. Sí, no, eso era cuando estaba en las rodillas por como 2 horas casi. Ah, ni pensaba que 2 horas era un largo tiempo hasta cuando ya agarré el asiento o cuando ya decía que estaba listo para el primer tipo del directo. El directo cuando teníamos la, ¿cómo se llama? Las clases de la Santa Biblia. Sí. Era buen clase. Sí. It was a very, very, very good class. Very, very, very good class. Ah, de toda la Santa Biblia allí mismo. Shadow Claw, por si en caso. ¿Sabías que se alpanas y ya sabe con depresión? Te quitan. ¿Sabías que se ¿qué? No sé qué es eso. No sé qué es eso. Hola Mauricio, buenas. Perdón, no tengo idea qué es eso. Pero quiero saber qué es eso. Quiero saber qué es eso. Ya estoy curiosa. Sí. I am very curious now. Oh, está usando eso. God damn. Oh, yo pensaba que vivió por un momento. No. Okay. I thought it was gonna live for like a little bit longer. That's fine. Okay. Quiero intentar si Azul y Polu puede hacer algo. Si Polu puede hacer algo, podría ser. Insta-chan también y también tenga que decir algo para mí hoy. Oh, tienes los. ¿Cómo lo digo? Tienes los puntos para cojear. Está bien. Depende de vos. ¿Vos lo vi algo así? Yo pienso que sí. Oh, si le aplanas a todos los botones de mando cuando te quitan vida, es menos lo que baja en la vida. Sí. Muy interesante así mismo. Para eso. Creo. Está bien. Es como. No, como estar mareando en Street Fighter. Yeah, tal vez hoy. Pero no sé, me ocurre nada. Ah, está bien. Le alzan los botones demasiado. Ah, oh, no. Sí, pueden escuchar así mismo. Esto es que estoy solo haciendo un botón ahí mismo. Un botoncito. No es muy difícil, sí. O sea, te quitan menos vida. No, eso es que yo no pienso que hicieron esto para este juego. Este juego es hecho de los fanáticos. So podría ser que todas las cosas es muy, 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 muy diferente. Pero sí. ¡Yay! Azul y Poli sobrevivió, la pobrecita. Voitsu, ¿qué es eso? Voy a usar Enma para esto. Algo me dice que necesito usar Enma. ¡Vamos, Enma! ¡Akizu! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Electricidad? Ok, no muy mal, no muy mal. Pop, 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 dale. ¡No, wey! ¡No! Oh, puta. Oh, doble puta. Ok, so este vuela. Puta. Este vuela. Vince-chan, dejo mi like, comparte de. Ok, hola Alexi, buenas. Welcome. Ok. Todo está bien. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah, hermano, es muy inútil. ¡Hurra!
Ok, una vez más. ¡Oh, está rápida! Ok, ok, ok. Nice, 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 nice. Ah, oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hola, Taimo. Buenas, buenas. Welcome, welcome. ¿Mm? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? No, hay una tercera. Ah, hay una tercera. No, 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 no. Yo tengo idea, ¿qué es esto? Pájaro, pájaro. Ok, ok, está bien, está bien. Roca, roca. Flamethrower. No. Herma, no. Herma. Herma, no. Oh my god, no. Herma, puta. Ah, Pinga, puedes hacer algo. Pero primero tengo que curar a Pinga. Pinga, 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 Pinga. Sí, 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 sí. Tengo que curar. Cura, 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 cura. ¿Sabes los tipos de Pokémon? Un poco, no mucho. Estaba jugando Pokémon casi todos los otros directos que me gustan hacer. Sí, 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 sí. A todo el mundo soy... Ah, muy, 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 muy interesante. ¿Hay alguien que quiere encojar en la... casa morada, un Yamete y un Onichan? Sí, sí, sí. Hay alguien que quería un Yamete y un Onichan en la otra casa. Sí, sí, sí. Ah, puta, ¿cómo puedo intentar hacer esto ya? ¡Oh! ¡No! Pobrecito Pinga. Ni curando Pinga ni podría hacerlo. Ok, voy a intentar curar Pinga otra vez. Algo me dice que necesito Pinga más o menos. Oh, oh, oh. Antes de eso, manos arriba. Balde de U quiere un. Ok. Va manos abajo. Ahí mismo. There you go. Sí, no, la casa azul. Si querían hacer como movimientos o algo, es todo, todo, todo por estrellas. Sí. Cuando la casa morada tiene más cosas para expresar por gratis, como la que yo dije anteriormente, que los sonidos que solo hago es lo que cogieron allá. No soy bien de Twitch, pero apenas entré al directo. Me dieron como en los 5 minutos. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah, ah! Ok, ok. Balde tiene suficiente. Tiene suficiente que quería dar a ustedes en la casa azul un. ¡Yamete Kudasai! Ok, voy a poner las manos abajo. Yeah, there we go. Ok, por aquí mismo. Sí, no, los Nichan son para otro, ¿cómo se dice? Para otro, ¿cómo se dice? Pero que está bien. Está bien. Sí. ¿Tienes OnlyFans o Pack? Hola, Johnny, buenas, buenas. No. No, OnlyFans. Tengo suficiente dignidad. O por lo menos como una persona dice, tengo suficiente para saber qué está pasando. Sí, sí. Sí. Porque la cosa es que yo no tengo mucho para compartir a sí misma. Ajá. No profane a mi Nechan. La cosa irónicamente es que todos vinieron cuando solo tenía diferente ropa. La cosa irónicamente es que ella no enseñaba mucho. Que tenía la ¿cómo se llaman? Las calcetas y todo eso. ¿Cómo se llaman? Las stockings y todo eso. Que a uno le gustaban. Y yo dije, no pienso que a alguna persona le van a gustar esto. Es como uniforme. Pero hay bubas. Y yo pienso que era la manera para traer así. Clásica buba. Oh, ¿qué clase de Pokémon es este? Es buen clase. Buen clase. Sí. Ah, era muy hermosa. Gracias. Uh-huh. There you go. ¡Huzzah!
Okay. Yo pienso que en esta manera u otra que podremos estar totalmente listos con el gimnasio mismo. Eso es que yo pienso. Que después de este último, como todos los gimnasios van como en etapas de tres, después puedes admirar el líder. Esta era una, esta era dos y la tercera está más arriba. Se mira muy bonito cómo hicieron este tipo de rompecabezas. Sí. Sí, la verdad es no me esperaba que Inechen estuviera tan buena. Tina, está bien. Ok, voy a intentar hacer algo. Oh, es que hay muchas tilas negras, entendido. Ok. Interesting. Okay. No me miran, no me miran, no me miran, no me miran. Okay. Ajá. Casi. Casi. Nice. Okay. Qué bien, qué bien, qué bien. No conozco a ningún Pokémon que juegue así. Sí, no, este es un juego fanático. Es gratis, es un juego fanático. Pueden encontrarlo si ponen Pokémon Uranio. O Uranium. Sí. Hola Vincent, hoy es más temprano. Hoy es sábado, hoy es temprano sábado. Directo temprano sábado. Sí. Pero sí, todo ahí. ¿Cómo se dice? Que los directos en el sábado son temprano para que puedo trabajar los videos para Dorime Domingo y todo eso. Sí. ¿Cuál eres usted otra vez? Voy a hacer esto por si en caso. Oh no, oh no, oh no. Erma. Oh no, esto es neutro. Neutro extra, neutro más uno. Oh no. Ok. En la noche no va a estar. No, perdón. En la noche voy a estar haciendo el video para Dorime. Y después poner Dorime Domingo listo y después intentar hacer el video para la mañana y todo eso. Sí. So, ese es el plan. Por la mañana que está allí, después puedo intentar hacer Dorime. Encontré un buen H, un buen. No, un buen. ¿Cómo se llama? Serie de Hs para los próximos Dorime Domingos. Que van a tener casi la misma tema. No es por gusto, pero es una cosa muy interesante. De este tipo de Dorime que voy a dar a todos que pueden admirar. Yo pienso que este es tipo comedia. Es una tipo de comedia H. Y yo dije, oh, esto no está muy mal. Esto está muy interesante para que todos puedan mirar qué tipo de H es. Y sí, pueden encontrarlo en otros sitios por gratis al mismo tiempo. Para que no tienen que estar muy bajo. Los primeros capítulos son un poquito mal por el arte. Pero después el arte se está mejorando sobre los otros capítulos. Sí. Por eso dicen eso. Hola, Mauricio Usama. Gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. Hola, ¿cómo estás? Soy nuevo. Hola. Estoy jugando Pokémon Chernobyl. Es un juego fanático. Y después de agarrar esta medalla del octavo gimnasio, voy a cambiar todos seis de mi equipo con seis nuevos Pokémon que nunca usé anteriormente. Y eso es como hice este tipo de meta o de reto, porque quería intentar admirar todos los Pokémon aquí mismo del nuevo juego fanático. Y a mí me gusta hacer estas cosas. Yo pienso que se siente muy fácil para mirar todos los Pokémon. Sí. Hola Mauricio Areus, gracias por los 20 estrellas. Me ten tentas. ¿Tentas? Me tentas. ¿Me tentas? ¿Te tento en qué? Espera, ¿te tengo en qué? No tengo idea. Lo que pega la pinga. Sí. Pinga pega a ese otro calamar ahí mismo. Oh no, pinga. Pinga. Vaya más abajo.
Cuando pinga, pega, pinga, pega. Sí. cuando pinga. Ok. Ay, ¿qué más por ahí mismo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¡Yay! ¡Ah! ¡Qué bien! Ok. Eso es todo. ¡Qué bien! ¡7000! ¡Ah! Eso ayuda mucho. Ok, so la cosa es que estoy curando los Pokémon porque necesito a batallar con los otros personajes que están ahí en el gimnasio. Después vamos a batallar el jefe. Y después cambiamos para los octavos Pokémon que agarramos. El chat va a poner nombre y apellido a los Pokémon que encontramos, a los nuevos Pokémon del equipo. Y tenemos que otra vez a ponerlos a altos niveles. Va a tener como un largo tiempo, pero yo dije, ah, vale la pena. Sí. Ok. So, esto que yo tengo para la persona que quiere mirar. Ok. So este es nuestro línea por acá al lado. Ok. Que quiero intentar poner este que alguien puso Gozamir. Este que es Peluzuf. Este que es Pachini. Este que es Emily. Y este que es Frito Pez. Pero yo no sé de Frito Pez. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos uno más. Yo no pienso que Pavi va a estar. Y yo no sé qué quiero Frito Pez aquí al lado. Él va a estar por acá debajo. Se mira poderoso, pero a mí no me importa. Oh, sí, solo tenemos Mr. Krabs. Porque se mira bonito. So, va a estar por aquí abajo. Cerca a Pavi. So, vamos a encontrar dos extra Pokémon por si en caso. Para mirar cómo se miran a sí mismo. Al cual le pongo nombre. Al próximo Pokémon que vamos a encontrar. So, antes de eso, conquistar el gimnasio con los Pokémon que tenemos al momento. Sí. Pero sí, no. Primero el gimnasio, después que todo está pasando. Esta es una, dos y esta es tres. Ok. Antes de eso, voy a mirar. Ok, listo. Me tentas es como un antojo. ¡Oh! ¡No me antojen! No es día de la Biblia. Mañana es día santa. Mañana es día santa. Mañana es día Dorime. Que es ameno Dorime. Sí, es totalmente Dorime. Ah, total. Sí. Ah, puta. Por todo que estaba ahí mismo. Sí. Ah, pop. Y me fue para acá mismo. Ah, pop. Aquí de aquí. ¡Nya! Ta-ta-ta-ton-kun-ra-nya. Sí. Ok. Aquí mismo. Let's go, claw. Ok. Nice. Ah, qué bien. Tenemos por lo menos una poderosa pinga para ayudar aquí mismo. Esa es la única cosa que necesitamos. Tentáculos. Un otro día, tentáculos. Sí. Otro día. Buen tentáculos. Sí. Sí, no, la cosa es que ¿cómo se dice? ¿Qué cosa en el directo? Quiero intentar hacer más con el modelo 4D. Una de las cosas que quería intentar hacer es algo sobre... un poco. Es como... ¡Oh, no! ¡Cademe! ¡Pinga! ¡Pinga! ¡No tienes que estar congelado! ¡Pinga! Oh, está bien, puedo curar pinga. Necesito pinga para esto. Ok. ¿Cómo darle vino? Vino a pinga. ¿Qué era? Otra cosa para los videos de YouTube. Y eso es que... ¿Qué dijo? Ping. Sí, ping. ¡Ping, ping! Pero en este modo es pinga. Sí, es pinga. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¡Ah, qué bien! Ok, Ufil no está muy mal.
Pero la cosa es que yo no sé si tiene suficiente para sobrevivir. Pinga, pinga, pinga. Sí. Ok. ¡Vamos, pinga! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¿No? Casi. Ok. Está bien. Hop. Oh, pensaba que se congela otra vez. Hola Jesús, bueno, dice Jaque super raro. No. Es un juego, ¿cómo se dice? Es un juego fanático, pero gracias, suerte. Sí, gracias. Sí. A mí me gustan estos tipos de juegos. Son una, gratis. Dos, muy interesante cómo usan todo esto. Y tres, divertidos. Y pueden ponerlo en su cosa de patada de computadora para que puedan también. Sí, un fanmade. Sí. Que no necesita mucho para. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para correr en la PC. Eso podría ayudar mucho con los directos. Pero a mí me gustan. Encima de todo eso es los mecánicos. Más que es como Pokémon o Evo, creo. Tienen sus propios mecánicos. Que hicieron la predicción para los otros tipos de géneros juegos en el futuro. O sea, como Delta Species, que estaba en Insurgents. Que esas son las diferentes formas en los otros juegos, como en Generación 7 de la... 7, sí, de la luna y del sol, que tenían diferentes formas de un Pokémon. O era Generación 6 que lo hicieron. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo mucho. Perdón, también comía salmón hoy. Que comía salmón y estoy batallando con pinga. Oh, pobrecita. Me dio un pingazo. Yay, un pingazo. No, hay un último puta. Es que la cosa es que estoy, como se dice, salvando el dinero que estoy agarrando para que después pueda correr más. Hello, Fallen Chaser. Thank you for the 5 bits. Are you winning? I am winning. Kind of. I'm not there yet. I am very close to winning. But I will win. And if I win, the gym battle, I will end stream. Yeah. O sea, si gano, está listo el directo. Sí. Qué nombre tan frío. Ping. Pinga? Pinga? Pinga nepe? No. Quite a fan-made game if it lasts for this long. Yeah, hang on. Yeah. Puedo mirar cuántas horas está aquí. 86 horas jugando este juego. 86. 86 hours playing this game. Hell yeah. It's really, really good. Half of it is grinding. Okay. ¿Qué tengo para aquí mismo? Hermana Akizu y todo. Okay. O el último que está aquí. Sí, no importa. Vamos a pelear. Necesito de todo ese dinero para después usarlo para curar mi equipo. ¡Aromatis! ¡Oh! Ok, this is very interesting. Aromatis. No pensaba que usaba hadas. Este es todo un balance de diferentes Pokémon. Me gusta. Ok. No. Wait. Is she gonna use rollout? ¿Puede, cómo se dice? ¿Puede usar rodeo? No. Yo no pienso que voy a estar bien en eso. Tengo que hacerlo rápidamente. God damn. I'm so scared. Podría poner, ¿cómo se dice? Ok, mi ataque se va arriba. Ok, pinga, tiene más fuerza. Yay, oh, Psybeam. Yo pensaba que era algo diferente.
Interesting. Okay, tiene tres Pokémon al mismo tiempo. Ah, that's okay. Okay, me asustó por como un ratito. Ah, calm. Okay, calma. O podría ser que tiene movimientos de hada que no puede usar en Pinga, porque Pinga es de fierro. ¡Pinga! ¡No puedes estar confundido! ¡Pinga, no! ¡Pinga! Ugh. I am so disappointed. Lucky Chant. Huh. Ok. So, esto concluye que solo tiene Psybeam, Lucky Chant, Defense Curl. So, solo tiene cuatro movimientos a sí mismo y dos de ellos son para defensa. Qué interesante, qué interesante. Ok. So, there are just four movements. God damn it, Pinga! And two of them are support moves. Okay. Ah, puta. Ah, Pinga, no. No te voy a curar hasta que puedes derrotar a esta puta madre. Se encogió la Pinga. ¿Cuántas veces va a herirse? No, hombre. No, hombre. This is too much. Hola, Mauricio Oreos. Gracias por los 20 estrellas. Gracias. Thank you. Thank you very much. Gracias. Ah, qué bien. Ah, Pinga ya no está así. Qué bien. Puta madre, tomó un largo tiempo. Ve. Ah, puta. Ah, ok. Ajá, Lucky Chan One. Miss Maddy. ¿Qué es eso? ¿Qué es Miss Maddy? Oh. Voy a intentar algo diferente. Pinga, haga esto por si en caso. No sé cómo usar eso. Mm-hmm. Ah, es psíquido. Ok, es psíquido. Ah, ok. Sabemos qué podemos hacer por aquí. Mm-hmm. Pinga, Pinga es muy fuerte. Yo, Pinga es super fuerte. Epic. No. Yo no pienso que Miss Maggie tiene mucha defensa. Voy a usar esto. Es muy afectuoso a Miss Maggie. Wow, ok. Porfa, si Pinga podría sobrepasar esto, podría ser muy chistoso. Oh, no, era muy cerca. Oh, era muy cerca. Perdón, Pinga. Ah, perdón. Eso era muy bueno. Muy interesante también. Ah, ok. Uso Erma. Ok, usa Erma. Era muy cerca también. Ah, ok. Erma, pon la cosa aquí mismo. Power Jam. Yo no pienso que va a dar... Sí, yo no pienso que va a durar mucho. Ok, vamos, Erma. Yay. Ok, eso era todo, ¿verdad? Yo pienso que sí. Okidoki. Qué bien, por lo menos Erma ya tiene suficiente nivel también como el resto. Mm-hmm. Let's see, todavía agarro. Sí, todavía agarro los 7000. Ok, Nope. Ok, el último es el boss. Ok. Curar mi equipo. Alright. ¿Dónde puedo? Aquí mismo. Qué bien. Ah, there we go. A revivir la Pinga y todos los amigos. Sí. Ok, this should be pretty okay. This should be standard. Ok. Para algo aquí mismo voy a usar todavía Erma. Algo dice que es un balance de todos los Pokémon que está ahí mismo.
Todavía tengo un poquito de nervios y si necesito, si miro qué tipo de Pokémon está ahí al lado, pues ya, pues miren. Ok. Primero voy a agarrar algo. ¿Esto todavía? Sí. Ok, eso es suficiente. There we go. Alright. ¿Dónde vamos? Por acá arriba. Yay. Ok. Y guarda. Y a todo esto aquí. Okidoki. Let's go. Hola, InexDS. Gracias por su ayuda. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, responde en español. Wait a second. Esta es una batalla doble. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah. Ok. Bienvenidos, entrenador. Yo soy la princesa Hinata de la clan de Tsuki. Y yo soy el príncipe Kaito del clan de Nami. Y nosotros somos los líderes de este gimnasio. Pero más de eso, somos esposa y esposo también. Ah, omedeto. 100 años anteriormente nuestros clans estaban en guerra. Era un tiempo de violencia, muerte y sangre. Pero en el tiempo de la oscuridad, la luz podría guiarnos. Nuestros almas, nuestras almas nos conocieron y ha creado un amor fuerte para conquistar el caos. Ok, qué bien, qué bonito. Y era el principio de una nueva era para nuestra gente. Por nuestros dioses, que estaban... ¿Cómo se dice? Words. What are words again? What are words again? Damn it! Enrollada en guerra, vinieron en un símbolo de fuerza y armonía. Y los dos quien ama... ¿cómo se dice? Detenió la guerra. Y los dioses les dieron la gran... Ah, qué bonito. I forgot what blessing was in Spanish, but that's okay. Nosotros somos los mortales personas con... la deseo de los dioses. Y a 100 años después todavía vivimos. ¿Cómo se dice? Directamos con los fans, justifica con gran amor. Y somos las personas de este templo y los líderes del gimnasio. Entrenador, tú puedes sobrepasar cualquiera de nosotros. Pero cuando lo hace... no puedes a descansar hasta que... Ok, so tengo que batallarlos uno a la vez. Tengo que batallar uno y después va el otro. So no puedo escapar. Cuando estás listo, podrás hablar de alguno de nosotros. ¿Quién quieres hacerlo primero? Ok. Ok. So, esto no es una batalla doble. Ok, this is in a double battle. Sol y luna. ¿Cuál? Usted. Sí, usar el sol. Mi Pokémon son más fuerte en el sol. Ok. Qué bien. Ok. This isn't bad. So, podría tener, ¿cómo se dice? Fuego y algo de... ¡Sí! Tiene de fuego. Ok. Esto no está muy mal. Ah, oh,
eso no es too bad. Ella tiene como fuego y podría tener unos de, ¿cómo se dice? De ¿cómo se llama? De verde, porque verde también usa el sol para poder y todo eso. Entonces podría hacer eso. ¡Go, Erma! ¡Erma! ¡Yay! ¡Qué bien! ¿Qué más tienes? ¡Joela! ¡Sí! Yo sabía. Ok. Cambia. Esa es verdura. Ok. ¿Qué tengo? Tengo pinga, pero pinga no puede hacer mucho aquí. Ufil, necesito tu tipo de poder. Ok. This is gonna be good. sí. Lady. Just use pain split. Dragon pulse. No está muy mal. ¿Puede Ufil hacerlo? Vince tiene pinga. ¿Quién? Yo no soy trapo. Si era trapo, podría ser diferente. ¡Ufil! ¡Ah! Goddamn, why am I not fucking surprised? ¡Ah! Ufil no podría hacer nada. Ok, quiero mirar si Penélope puede hacer algo. ¡Pene! Sí, Penélope puede hacer algo. Podría ser muy, muy, muy interesante. Yo voy a intentar usar Crunch. Por si en caso. Dragon Pulse. ¿Solo va a usar Dragon Pulse? No sé, voy a tomar un poquito de agua. Oh, eso no está muy mal. Para Penélope, pensaba que podría hacer más daño. Está bien. That's fine. ¿Puedo intentarlo otra vez? Sí, está bien. No sé si Penélope puede tomar otro daño. Eso ya lo sé, piernas. Sentis. No. El modelo 4D. El modelo 4D. Sí. Sí, el modelo 4D. Era buen Dorime para alguna persona. Sí. En totalidad. Ahí mismo. ¿Qué puedo usar aquí? Ok, pinga. Quítale un turno, necesito pensar que puedo. ¡No! ¡No! ¡Oh, you bitch! ¡Oh, you bitch! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡No! Hola, José, buenas. Toca tus tetas, gana. Ibi guau. No tengo idea, pero buenas. Welcome. Yeah. God damn it. Oh my goodness. Toma, quítale otro turno. Tengo que todavía pensar. Oh no. ¿Solo usa Dragon Pulse? ¿No tiene otra manera para usar otras cosas? Yo estoy muy confundida si tiene otra manera para ganar cosas. Pero no sé. Tengo mucha, como se dice. ¿Cómo le digo? Tengo mucha. Mucha dura. Solo tiene Nasty Plot y Dragon Pulse. Y tiene que tener dos otros tipos. Voy a usar Maduro por si en caso. Tengo que. No revivir. ¿Revivir pinga? Reviviendo pinga es una cosa, pero otra cosa es mirando qué puedo hacer para las otras cosas. Sí, reviviendo pinga. ¡Oh! ¡Kuroya mismo! ¡You fucking bitch! ¡Ah! ¡Kuro su cosa mismo! Pensaba que algo mal estaba pasando aquí. This is not good. Ok, Penélope ahí mismo también. Ok, ¿qué va a hacer? Ok, todavía va a usar Pulso de Dragón. This is not good. ¿Quién está en la casa morada con puros niños? Ah, ok.
sí. Oh, no, 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 no. Ah, me olvidé, me olvidé. Desde hoy que tenía. Sí, eso es porque, ¿cómo se dice? Porque me olvidé algunas cosas encima. Que tenía que hacer una cosa también últimamente. Totalmente me olvidé. Ah, salgan sus puntos para mañana directo. Sí, 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 para mañana es de noche directo y todo eso. Para que puedo ¿cómo se dice? A dar nuevos sonidos para allá en la casa morada. Me olvidé de cambiar los sonidos otra vez. Ah, esa era mi culpa, perdón. Yo estaba más... Está intentando hacer algo aquí. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Piensa que no puedo hacer la misma cosa, puta. Ok, ok. Oh no. Oh no. Pinga. Ah, Pinga se murió otra vez. Ni quería que esto pase. No, Pinga. Ah, tristeza. Ah, this is sadness. Pobrecito Pinga. Ok, so, ¿cuántos Pokémon tiene? 3. Ok, ya miramos 2 de su Pokémon. Está bien, está bien. ¿Síntesis? ¿Tú tienes que usar síntesis? Puta madre, quería intentar hacer algo rápidamente. No, no, no. Oh, esta es también de... ¿Cómo se dice? De cosas. Oh, Cotalip. Oh, ok. Está bien, está bien. Swords Dance, Swords Dance, Swords Dance. Quiero mirar si podremos hacer esto correctamente. Glass Dragon, Drill Peck? No. God damn it! Erma, calma, Erma. Oh, por favor. Oh, yeah. Epic. Ah, aquí hice una setup de Swords Dance. ¡Qué bien! Va a intentarlo. Todo. Más dos. ¡No! Puta. Ok. Chance. Oh my goodness. Hay chances. Hola, Mateas. Buenas. Soy del directo ayer. Oh, buenas. Welcome. Ahorita estamos intentando conquistar esto. Oh my goodness, estoy muy nerviosa. Si Erma puede hacer esto, podría ser muy interesante. No sabía que en el Discord había un fan tan rico. Ah, sí. Sí, además, gratis fan art, podrían ponerlo ahí también. O si tienen Twitter o si tienen Facebook, pueden hacer tags ahí mismo también. Sí. Nada. Oh my puta. Yo no quiero gastar esta oportunidad. ¡Puta! Esta, ¿cómo se dice? Está curando su Pokémon muy rápidamente. Esto me da chance para que su otro Pokémon esté ahí. Sí, fanart. Sí, además fanart, pueden ponerlo en el Discord. Si no quieren ponerlo en el Discord, pueden solo poner a Vinzoom a sí mismo, en la página Vinzoom, con su arte para tagar quien soy y todo eso. Y también en Twitter, que está todo ahí mismo. Yo dibujo mal, pero haré el intento. Está bien. Ok, ¿cómo puedo intentar hacer esto? Penelope. Ya no tiene más cura la puta madre. So, podemos intentar esto. Ok, no tiene más curas. Epic. Vamos, Penelope. Vamos. ¡Penelope, no! Oh my god. Fucking hell. Ok, listo. Moxie. Oh, sí. ¿Cómo puedo intentar sacar eso? No tengo idea. Pero está bien, Penelope lo hizo.
Ok. ¿Has supongo que era algo? No. ¿Jelin es el último? No. No, ni todavía. Ok. Quiero mirar cómo se va con Jelin. Ok. Tengo que ser. Vemos aquí. Suerte. Oh, gracias, Mauricio Redos, por las 20 estrellas. Tengo que salir, Vincent. Nos vemos. Cuídate. Suerte con tu stream. Gracias. Que tenga un buen tarde también. Sí. Yeah, you have a good evening too. Yes. Voy a mirar cómo puedo intentar esto. Hace síntesis, pero ¿cómo puedo intentar hacer esto? Pinka va a estar afectado. Erma. Sacar Erma para mirar qué hace. Thunderbolt, ok. So, normal Thunderbolt. That's fine. Ok. Hola, hola, buenas. Saludos, Gambate. Gracias. Estoy intentando aquí mismo. Estoy intentando con todo. Gambate, sí. Ok, necesito primero a curar. Porque algo me dice que va a destruirme si no curo. Algo. ¿Síntesis? ¿Really? Ok. Me da chance por lo menos. Usando síntesis por otra manera. Solo tiene esa dos al momento. Ok. Let's see. Darle a Pene porque algo dice que algo va a pasar a Pene. Pinga, me está asesinando ojitos. ¿Qué pasó? Pinga, me está haciendo los ojitos. ¿Ah? Estoy confundida. Pinga me está haciendo los ojitos. Sí, es muy, ¿cómo se dice? Sí, es muy temprano o tarde. A que tenga mucho cuidado. Sí. Yo tengo idea. Ok. I have idea number two. ¿Solar beam? No, you cannot. Va a usar solar beam. Eso que tenía su truco. Ok, voy a mirar si esto va primero. ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah, Erma! Hiciste bien hasta la primera etapa. Primera etapa. Son muy mal. Ok, voy a intentar hacer algo. ¿Qué intento de hacer? Esto podría ser bueno. Okidoki. Let's see. Podría intentar esto. Sí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Se recuperó? Yo pensé que tomaba un turno para recuperar Solar Beam. No, this bitch. No, you cannot. No. Ok. Algo me dice que necesito hacer esto antes que es muy tarde. Antes que es muy tarde. Perdón, Pene. Thunderbolt está excluido. Pues en casa ahí mismo. Ok. Doble. Necesito intentar hacer esto otra vez. Esta método casi nunca falla. Algunas veces falla, pero no todas las veces. Está bien, dos veces podría ayudar, por lo menos. Evasión. ¡Pene! Ok. Let's see. Cura Erma y cura Pinga. Los dos que necesito al momento. Ok. Interesante. Dale un poquito de esto a Pene. Creo que te confundiste con los ataques de Giga Impacto y también el Green Impacto. ¡No! Solar Beam tiene una recarga. Yo sé que todas las veces tiene una como segunda recarga o algo así. Yo pienso. O podría ser algo diferente. Let's see. Hmm.
Okay. Let's see. Por lo menos acá el mapa algo así. Todavía estoy un poquito confundida. También estaba mirando que el nuevo efecto. Doble equipo una vez más. Voy a todavía intentar hacer este. ¿Cómo se dice? Esta estrategia hasta que puedo agarrar todos los. ¿Cómo se dice? Pensaba que. ¿Cómo se dice? Okay. Hola. ¿Salvaste un Pokémon Pinga Nepe? Sí. No, Chad lo hizo. Chad dijo cómo se llama y se llama Pinga Nepe. Bueno. O sea que se llama. O sea que se llama Dick. Yes. Hermoso. No pensaba que estaban viniendo hoy. Yo pensaba, ok, aprovecho. Hago este gimnasio, gracias. Hago este gimnasio. ¿Hay alguna vez? Yo digo, ¿hay alguna vez que nos salga un gas cochino de tu cuerpo? ¿Hay alguna vez? Cada vez que llamo, eructo, pedo, todo. Ah. No era por gusto. Tenía salmón. tenía buen salmón. Igual. Alan dijo. Igual. Entiendo. Pero. Qué bueno. A ver, qué buena Sandmin, pero tú donás $100. Esperá la billetera. Demostrame tu amor. Ay, Dios. Pero igual, bien que la otra vez. No sé si vos te acordás cuando estábamos en llamada y yo me tiré un pedo increíblemente fuerte y le intenté casar, ¿viste? Fue como, ay, ojalá que no lo haya escuchado. Río, te tiraste un pedo. La puta que lo parió. Se jala con esos fetiches. ¡Qué fetiche, pelotuda! ¡Qué fetiche! No. Esa es una de las cosas que no me gustan. No me gusta. Se nota que sos coneja con lo calenturienta que sos. Todo para vos un fetiche. O sea, si sos una coneja, ¿significa que si te corto la pata tengo más suerte? ¡Ya no tengo patas! Chicos, hay que cortarle las patas. Tiene cuatro. Pero ya no tengo patas. El modelo 4D, estoy todavía sobando mis muslos al mismo tiempo. A los muslos al mismo tiempo. Es día 2. El día 2 era. ¿Día 2 de qué era? Sí. No. Bueno, perdón, tenía ganas de caer antes yo. Tenía ganas de caer antes para acá. A ver, pero el problema es que tuve que almorzar y tuve que ayudar a mi bisabuelo y demás. Y aparte estoy con haciendo un live 2D. Ya sabes, así un modelito, una batalla. No me de todo así con las clases que tú hiciste. Que tienes extra clases con eso. Sí. Sí, hasta por ahora el cliente me dijo que está quedando bien. O sea, más allá de lo que te mostré. Ay, esa apenas era un boceto de mierda, pero sí, dice que le gusta, está quedando bien. Así que en un momento vas a ver. Porque el tipo sabe hacer rigging. Él sabe hacer rigging. Así que él va a hacer el rigging, pero él me dijo, haceme por favor esto. Quiero que sea un chibi avatar y que esté bonito. Perfecto. Y la cosa que me sorprende de Admin es que él no sabía que existía, ¿cómo se dice? Chibi VTubers. Y yo dije, Admin, espera. Hay chibi VTubers. Existen más que tú miras de allí. Por, como yo te estoy diciendo. Te juro que yo no sabía. Te juro que no sabía. Bueno, no. Mira, te resumo, todas las VTubers que yo veo o son VTubers que tienen tetas grandes o son VTubers que no son humanas. Hay una que son espantapájaros. Pero no, chibis no tenía idea. Sí, chibis existen,
chibis existen. Vale, son chicos, muy bonitos. Chicos, conozco, le dije a ella, conozco hasta un VTuber con forma de lámpara. Es una puta lámpara. Ay, Dios. Sí, pero no sé, me llama la atención. Vinsum tiene razón, me llama la atención que yo no hubiera sabido que había... Ah, sí. Uno de los quiero enseñar una MILFTuber. Sí, hay solo una que existe que yo conozco al momento. Solo una. Pero sí, a mí que la buena, sí, no. A ver, creo que sé de quién estás hablando. Es rubia, ¿no? No. La puta madre, entonces no sé de quién hablas. ¿Quién, rubia? No tengo idea. Creí que estabas hablando de cuando dijiste que conocías a una VTuber, creí que hablabas de la misma que estabas pensando yo. De cual yo no pero, recuerdo. No, sabe, okay. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Sí que tenés memoria de conejo, boludo. No tengo idea. Bueno, che, habías dicho que ahora terminabas este gimnasio y te ibas a cortar el stream. Sí. Cuando al momento puedo sobrepasar esta puta madre para intentarlo. Este ni es el último Pokémon porque la música cambia dramáticamente cuando el último va a salir. Sí, no, todavía no está ahí todavía. Hola, Ángel Roberto, hola, buenas, estoy bien. Aquí está Alvin, ahí mismo también. Alvin está aquí, no pensaba que Alvin va a venir. Se preguntan. Aquí. Sí, se preguntan, para los que no tienen idea, si se preguntan por qué no estoy apareciendo en los streams de Vinson últimamente, es porque abrí comisiones. Porque soy artista, ¿viste? Abrí comisiones de dibujo, de emotes y de ahora, a partir de ahora, de Live 2D también. O sea, te hago en la parte artística, te hago el avatar. Te hago un avatar si vos querés, para que seas VTuber también, para que seas especial, para que seas de los chicos cool. ¿Y cómo es? Pero solamente hago eso, el arte, el rigging, andá y pedíselo a otro. ¿Hay alguien con quien te puedo mandar que va a trabajar conmigo? Pero si no... Buena suerte, amigo. Búscate vos un rigger. Sí, no, yo tengo un extra rigger, pero yo no tengo los fondos para ayudar al momento con esa persona, al momento. Hola, Emerson, buenas. Sí. Sí, no, yo conozco una persona, pero yo no tengo la como se dice, la meta para eso todavía. Ay, yo quiero un día otra vez a ir a esa persona otra vez para que puedan hacer el avatar con movimientos otra vez. Sí, no, pero ese es medio largo a cosas. Hola, Emerson Anthony C. Pérez Río, gracias por seguir. Thank you for the power. El chat en inglés, respondo en inglés. Si el chat está en español, respondo en español. Ok. Pues estás con Piki. Dice Valde de Hugo. Sí, Valde, sí. Sí, lo que pasa es que sí, Piki es otra streamer y me lo encontré en el chat de ella. Me lo encontré en el chat de ella, yo le estaba como, Valdés, ¿qué haces? La concha de tu madre, ¿qué haces acá? Y también la sigo, ¿qué haces vos acá? Vinsum no es la única VTuber que conozco, decía. él había dicho que te estamos haciendo netorare. ¿Mm? Ah, no, mira, Valde de Hugo. Yo llegué a Pokémon. Mirá, no le importa, viste lo, viste. Pero ya, no, no viste. Valde de Hugo, viste. Pokémon Chernobyl. Dice que no le importa, ella está reacostumbrada al netorare, ella. Está reacostumbrada. Contexto. No en ese sentido. Yo digo, para mi gusto, yo solo tenía un poquito de cosas. Solo quería hacer las cosas mi manera y no tener puta madre de drama ni nada de esas puta madre. Odio toda la drama que está ahí. Sí. No todo es drama. Hay totalmente pura cosa que está pasando. Yo digo no.
Boluda, boluda, hasta donde yo había visto, vos sos la única que se pone dramática. En serio, no hay tanto drama como crees. De hecho, el drama te lo estás haciendo vos sola. Digo, cuando estamos fuera de stream. No, eso lo dudas. Sí, lo sé. Sí, se llaman dudas. Y mejor, yo no lo dudo. Mejor sé cómo se llama. ¿Por qué no intentaba hacer solo en blandamente una... ¿cómo se llama? Una tortura, sí. Una tortura, porque yo solo estoy en mi plano de existencia y eso es todo. Sí. No necesariamente tiene que ser así. De hecho ahora, gracias, con esto del arte que voy a hacer, justamente la razón por la que estoy haciendo esto es para poder tener una computadora. Una buena, me refiero, no una calculadora de 20 años. ¿Reparaste la otra computadora, sí, que te dieron por si en caso? Ah, te explico. Esa computadora resulta que era casi igual que la que tengo. La única diferencia es que no tenía Windows 7, tenía Windows Vista. Oh. Así que no me servía. No. Eso es tan... Así que me calenté. Nunca me sentí listo, ni confiado, ni muy habilidoso como para abrir comisiones. Entonces, hubieron tres detonadores. Dos de los primeros detonadores que me hicieron decir, ok, voy a abrir comisiones. Los primeros dos fueron dos amigas mías, dos artistas muy queridas que conozco hace muchos años, y créanme que son muy piolas. Para que se hagan una idea de qué tan buenas artistas son, hay una de ellas que está ahora mismo por comprarse un departamento en España con vista al mar, y no es barato, ya se los digo. Y todo eso dibujando. Ok, y el tercer detonador fue haber visto el anuncio de Nier Replicant. No tienen idea de cómo me encanta la saga de Nier. O bueno, el juego de Nier. Porque Nier Automata, por obvias razones, jamás lo jugué y no quise ver un carajo hasta poder jugarlo yo. Cuando hay un juego que a mí me gusta mucho cómo se ve, digo, no quiero ver ningún video de esto. No quiero jugarlo, quiero experimentarlo, quiero sentirlo. Los gameplays se pueden ir a la mierda. Yo los quiero jugar. Juegazo. Entonces, bueno. Juegazo. Sí, eso, el culo automático. Hola, buenas. Tío, ¿pudiste entrar al Discord o ya te desbanearon? Sí, ¿el baño permanente o no? Mira, no me lo dijeron. De hecho, hoy volví a mandar un mail. Pero estoy con otra cuenta y por las dudas ya en el Discord, así que sí, me pueden hablar por ahí. Me puse el mismo nombre. Bueno, antes estaba como Ryu el Soviet y ahora estoy con el mismo nombre con el que estaba acá en Twitch, Ryu Sakeb. Así que me encuentran fácil. Por cierto, para darles una idea de lo que dibujo, la imagen de perfil con la que me ven en esa cuenta de Discord es uno de mis dibujos. Es chibi arte. Es la más pura, bonita forma de arte también. Sí. Espera. Ya, algunas personas dicen que es Inma, que le gusta mi extravagante arte, pero también chibi arte es adorable también, en su propia manera, así mismo. ¿Sabes que es gracioso si lo pensamos en retrospectiva? Como todos estaban como, Ryu es el más cochino de todos, estoy seguro de que va a hacer un montón de cochinadas dibujando, y salgo y hago chivis. Hermoso. No, yo decía, si querías miles de dólares, haces arte furria. Furry. Sí, quiero hacer furry. Quiero hacer furry en el futuro. O podría hacer, o al menos chibi furry, no tengo idea, pero voy a intentar practicarlo un día, pero antes de eso quiero por lo menos poder pagarme una buena PC. Y si tengo suficientes ingresos, si tengo suficientes comisiones, van a dejarme trabajar de esto tranquilo. ¿Vieron cuando ustedes les ha pasado? ¿Vieron cuando sus padres dicen, hijo o hija, esto no puede ser un trabajo, deberías dejarlo? Que pasar por eso. Todos los artistas un día tienen que dejar su dignidad para eso. Chicos, la dignidad yo la perdí hace mucho. Ya la perdí hace mucho. Así que me da igual.
Me da igual, voy a... Yo dibujaría, si tuviera una tableta un poco más grande, ¿viste? Y una computadora que me dejara correr otros programas, yo les juro que dibujaría una serpiente garchándose a un caballo. Yo lo haría. No tengo problema, boludo. No, entiendo. Yo solo estoy diciendo el poder del Fury. No hay límite. El tipo de poder de furia. No hay ningún límite. Sí. Che, Binsu, ¿y si te dibujara vos garchada por un conejo? Pero no soy una coneja. Te sentiste nervioso por la primera comisión, dice Ángel Roberto. Yo lo compraría. Nerviosísimo estaba, porque es la primera comisión que tuve en la vida. De hecho, no pensé que ahora con cuatro dibujos que subí a Twitter alguien me iba a decir: che, me haces un dibujo. Y me gané $32. Va, no, de hecho tenía que pagarme el tipo 33, pero me envió 34 como una... como se dice, como propina. Así, esos $2 de más como una propina. Le gustó el trabajo, le encantó, dijo. Era para él y para una amiga. Y hoy conocí a la amiga en el Discord. Me la encontré a su amiga en el Discord. Dijo que le encantó el dibujo. Así que estoy feliz, satisfecho y me siento como la primera vez que uno coge. ¿Recuerdas que alguien no es virgen? La única persona virgen aquí es la coneja. Accidental. Irónicamente. No. Irónicamente, la una más horny. No, todavía es virgen. Sí. Ok. Tenía que poner las palabras juntas. Sí, pero hablas bien. Antes no sabías hablar un carajo de español y ahora lo hablas bastante rápido. Alguna persona quería saber de todo eso. Estaba en el primero del directo que yo dije, ah sí, la cosa era por, ¿cómo se dice? La maldición de ser horny. La maldición de ser horny. ¿Cómo se dice? Bravo. ¿Cuándo tardaste en acabarlo? Dice Alan Belón. Bueno, a ver, considerando que normal, mira, yo les doy un poquito de contexto antes de responder de eso. Como cualquier latinoamericano, uno tiene metas, tiene sueños, y los padres dicen, no, esto es al pedo, es inútil que lo hagas, deberías hacer esta otra cosa. O estás perdiendo el tiempo, cosas así. Entonces yo en un momento, para evitar eso, normalmente dibujo a la noche, me quedo trasnochando. Wilson siempre se enoja conmigo, que andate a dormir, es re tarde, andate a dormir, pero es que ese es el momento del día en el que no me molestan. Entonces yo dibujo ahí. Ya no sabía. Y bueno, ok, tomando en cuenta eso, que solamente dibujo a la noche, me ha tomado una semana de hacer esa comisión. Una semana me tomó, que es la última, que si ustedes van a mi Twitter... Es la última publicación es el último dibujo que subí. Y para los que se preguntan cuál es mi Twitter, por si me quieren seguir y ver qué pelotudeces pongo, me encuentran como @babosoart. Listo, babosoart, como arte, pero en inglés, porque así es más cool. Sí. Vinzo, claro. Casa, no al momento. Ok. Si quieres mucha plata, hazle comisiones de gato blanco. WK. Ah, no sé de qué mierda hablan, pero después voy a hacer furros. Lo que pasa es que ahora mismo, chicos, estoy haciendo un avatar. Alguien me encargó un avatar para hacer de VTuber. Así que este lo estoy haciendo. Sí. Tengo Twitter, todo lo que pueden encontrar está no solo en el Discord, pero cuando miras los videos de YouTube, hay todas las redes sociales ahí abajo. Es el mismo nombre. Yo acá hago una promesa. Si Binsum un día, bueno, porque esto se lo quiero hacer a ella, viste, pero quiero que valga la pena hacérselo. Si ella algún día llega a los 100 viewers constantes, a ella misma le voy a hacer un avatar chibi de ella. Se lo voy a hacer para que lo tenga. Y también, si ella lo quiere usar, lo usa. Y si no quiere, no lo usa. Pero se lo quiero hacer.
Así que, y con Rigger y todo se lo voy a hacer. Pero si ella llega a los 100 viewers constantes, no se lo hago. No la pelota, no quiero hacer. Eso es muy, muy, muy generoso. Okay. Y chicos, voy a aceptar sugerencias para la batalla, yo ya se los digo. Voy a hacerlo a mi manera, sí, pero si ustedes quieren decir, che, ¿podrías hacerle esto a la batalla para que sea mejor? Lo voy a aceptar porque va a ser una batalla así, que vamos a poner todos un poquito de falta, ¿sí? Todos sienten que le dan un regalo a Binsum. Tienen su granito de arena en el avatar. Pero, de vuelta, el requisito. 100 conchudos constantes con la mano en la pija mirando el stream. Yo pienso que eso solo pasa cuando es los directos de la Santa Biblia. ¿De la... ¡Sí! Los directos cristianos. Sí, los directos cristianos. Puse Twitter ahí porque alguien quería saber si hay Twitter. Ahí hay Twitter para ustedes, en la Casa Azul. ¿Lo escribiste en el chat? Sí. Sí, yo estoy en la mano a la pija. Ok, voy a hacer esto rápidamente. Que dice que triunfó sobre yo, pero en la noche sigue el día, o tienes que ir contra mi esposo. Ajá. ¡Wait! ¡No! ¡No like this! ¡Wait! ¡Oh, wait! ¡No! ¡No! ¡No tengo! ¡No! ¡Oh, my goodness! Ok, eso tengo que batallar con ella, pero no me dijo que después tenía que batallar con él ahorita y no curé mi equipo. ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡This is not how it's supposed to work! ¡No! También tiene 3, porque 3 y 3 es 6 para los dos equipos. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¿Cómo dice? Como dice Barbacán, cuando vemos que no es ninguna novedad que le rompan el orto. Eso necesitamos a 90 más. No, está bien. Está en mi propia isla. Me olvidé de preguntarte, boluda. ¿Hoy te ibas a rayar a alguien que yo elija? Porque como alguien dijo y yo dije, yo conozco una 90. ¡Oh! ¡Él está todavía! ¡Oh! ¡Oh! Sí. Ah, ok, rayalo a él. ¡Yay! Sí, no, es que yo estaba mirando por si acaso. Yo no pienso que puedo a sobrepasar esto, porque yo pensaba que me va a dar un tiempo para, ¿cómo se dice? Para descansar. O sea, para curar mi equipo, todo mi equipo, y después descansar. Por cierto, les quiero decir algo a los que nos están viendo. Ella radia a gente en Twitch. O sea, termina el directo y radia a gente en Twitch. Si ustedes saben si se puede radiar en Facebook, por favor díganoslo, porque no tenemos idea de ninguno de los dos. Ella porque no lo sabe, y yo porque no tengo PC para fijarme. Porque esta poronga de pedo abre Google. De puro pedo, solo Google. Oh no, él está usando, ¿cómo se llama? Items. La puta madre está usando items. Mira, ¿en cuál programa dibujas? Dice Ángel Roberto. Bueno, yo dibujo utilizando el Paint Tool 6.2. El Paint Tool 6, créanme chicos, es ese programa más versátil de dibujo, porque esa poronga la corre cualquier pelotude. Y mi computadora, que solamente corre programas super básicos de los 90, puede correr el Paint Tool 6, entonces cualquiera puede. Y no estoy usando el 1, vuelvo a decir, estoy usando el 2, el que salió hace poquitos años, y esta porquería lo corre. En Facebook se puede hacer hosts, creo, a los que tienen más de 100 subs. Para los que tienen sub. ¿Qué es eso? ¿Suscripciones? ¿Cómo te explico? Sí, o sea, en Facebook también tenés para hacer suscripciones, pero no sé cuáles sean los requisitos. Ahora mismo vos no está tu canal en Facebook. Uh-huh. Ay, mierda, casi se me atravesó el eructo. Ahora mismo tu canal en Facebook no está para suscripciones, solamente eso puede mandar estrellas desde Facebook. Uh-huh. Que lo que me recuerda, chicos,
Recuerden que si es posible, si van a ayudar a Vincent donando plata, hágalo por Streamlabs. Por Streamlabs. No lo hagan por Facebook, por las estrellas de Facebook y, o los bits de Twitch. ¿Por qué? Porque si no, le retienen la plata hasta que ella llegue a cierto número. Y si no llega el número a fin de mes, la plata se pierde. Entonces, para que no sienta que tiran plata, donenle por Streamlabs. Y si le dan un dólar, ella lo puede tomar al toque. No tiene que esperar a que tenga cierta cantidad. Lo toma, lo usa, se compra una paleta, lo que sea, y la chupa en pleno stream. ¡Ah, sí! No, me olvidé desde antes de ayer, cuando estaba haciendo el estudio de la Santa Biblia. Me olvidé, tenía una paleta para enseñar cómo era la paleta, porque alguna persona pensaba que no era bien. ¡Ah, perdí! ¡No quiero perder a sí mismo! ¡No! ¡Fuck that! ¡No! ¡Yo no quiero perder dinero! ¡No! En Facebook se puede volver colaborador. No, de hecho, chicos, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Espera, voy a hacer algo, chicos. Voy a aprovechar algo, voy a aprovechar mi productividad. Ya, denme un segundo. Ni tengo idea. A ver. Solo sé que no voy a ir ahorita ahí abajo. No tengo las cosas para sobrepasar los entrenadores todavía. Ah, pero eso me da una idea, una pequeña excusa para intentar agarrar más Pokémon. Porque queremos dos diferentes, dos más Pokémon diferentes, porque eso es lo que yo quiero al momento. En este minuto quiero entrenar a alguno de ellos y mirar cómo podría hacerlo para aquí. Let's see. Yo pienso que miré en esta pequeña isla a... ¿no esto? ¿Cómo digo? Que quería mirar esta pequeña isla a encontrar nuevos Pokémon. Y después en chat, esta misma puede a nombrarlos. Sí. No escape. ¡Puta madre, escape! By the way, ¿qué Pokémon es este? Se llama Pokémon Uranium. Es un juego fanático. O Uranium. Sí, no. Es Pokémon Chernobyl. Sí. A mí me gusta por la historia, pero sí tomé un largo tiempo porque estaba haciendo un diferente meta aquí mismo. Sí. Yo pensé que era esto. ¡Oh, sí! Ok. Da un nombre y apellido en chat para que podamos usar este Pokémon para el próximo gimnasio. Sí. O no gimnasio, pero ¿cómo se dice? Al Elite Four o algo así. Sí. ¡Oh! Whoops. Leo, no te olvidas de hacer copias de seguridad cada cierto tiempo o por algo si sale mal. Dice Ángel Roberto. Hola, ¿el vino? Buenas. ¿Dónde se fue Alvin? No entiendo, copia de seguridad para qué. Oh, cuando cambias tu cosa de seguridad. Hola, Noshiri. Gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat in English or Spanish, si el chat está en español, respondo en español. Hola, Bradley Alemán. Gracias por el seguido. Thank you for the follow. If the chat in English or Spanish, si el chat está en español, respondo en español. Hello, with the Bahamut. Welcome. Buenas. No, nombre. Muchos nombres. Ok, nombre y apellido para este tipo de Pokémon que puedo intentar atrapar. Se paja con billetes. ¡Wait! ¡No! Así es como uno se baja los pantalones, gente. ¡No! ¡Admin, you didn't have to do that! ¿Quieres que te responda? ¡No! ¡Hola! ¡A la mierda! ¡Thank you for the follow! If the chat's in English, you respond in English. Si el chat está en español, responde en español. Voy a ser honesto, me sorprende lo rápido que llegó la plata. ¡Sí! ¡No! Yo dije que no tenía que hacerlo. ¡No! You didn't have to do that. Ángel, canto victoria. No, me chupa la pija. Me chupa la pija, quédate la plata. Sí. Bueno, chicos, ahí les acabo de demostrar cómo usar el link de Streamlabs. Le acabo de dar un poquito de mis dólares a Vinzu. Así que disfrútalos, usarlos como puedas, ahorrarlos lo que vos
quieras, lo que vos quieras, pero para que sepas que te apoyo, boluda. Que te apoyo y no solamente diciendo pelotudeces en pleno stream. Ay, yo pensaba que podías usarlo en arte o algo. Yo todavía estoy como en shock. Ponele pito panda. Ok, ok, so el próximo quiere a usar el nombre y apellido pito panda. Si puedo intentar atrapar la puta madre, le voy a llamar pito panda. Okidoki. Voy a usar Uffy porque Uffy es el más débil de todos los Pokémon que tenía aquí mismo. Hola, Jacob Israel CG. CG, gracias por seguirlo. Thank you for the follow. ¿Es el chat en inglés? ¿Es español en inglés? Si el chat está en español, responde en español. Ah, puta madre, este que está aquí. Este que yo no pensaba que está aquí. Also, if there are English speakers watching us, remember that we also speak English, so don't worry to well, speak in English. So, well, say anything to us. We can answer you. Yeah, depending on the chat. Ya sé que mi próximo raid, si todavía está aquí todavía, ¿cómo se dice? Si todavía está aquí todavía la persona que estoy mirando aquí en este momento, yo pienso que él no le... la cosa es que él es japonés, inglés y él no le va a gustar español. Por lo menos eso es que yo miré por su chat. Chicos, sí, eso. No se sorprendan, chicos, si Bin suma las personas que raidea son de hablar en inglés, ya saben. Ella, Estados Unidos. Naturalmente va a raidear a personas que hablan inglés. Pero bueno, la mitad de las personas que nos ven ahora mismo acá hablan inglés también, así que no debería haber problema. Falta de culpa ni nada de eso, es que solo miré su avatar y después yo dije, oh, qué bonito. Y si no... puta madre, quiero agarrar el ¿Vas a reír a alguien porque el avatar está bonito? Pues también su personalidad encima de eso, no solo era el avatar mismo, pero yo fui en un lago de comedia. Claro. Claro, eso. Claro. Mira. ¡Nie! Cerca. Can't say the same thing to the VTubers that you watch too. No, pero son las que te digo. La... ¿Y cómo me la recomendó el doctor? ¿Qué dijo? Dice gringa tal. ¿Y cómo me la recomendó el doctor? No. Técnicamente, chicos, o sea, para los que no recuerdan, técnicamente ella no es gringa. Ella no lo es. Técnicamente no lo es, chicos. Ella es latina, lo crean o no. No lo parece. No puede hablar bien español, pero es latina. Así como la ven, latina, boludo. ¿Quieres decirle la vez que era muy latina, que tú hiciste en un momento latino? Momento latino. Que un paquete tenía, ¿cómo se llama? La cosa de paquete ahí mismo. ¿Cómo se llama? La cinta o algo así. Ah, el internet. No. No, creo que era. No. Una caja. La cinta. Cinta así adhesiva. Tape. Que lo corté con un lápiz. Sí. Y recuerdo. Porque, sí, yo, para los que se acuerdan acá, Binsuman anunció que después iba a estar jugando juegos con su Nintendo Switch, que ella la mostró en stream otra vez. Ok, perfecto. Yo vi, a ella se le enviaron la Nintendo Switch y ella me mostró en videollamada cuando la abría. Yo pensé, va a abrir la caja que tiene cinta, obvio, con una tijera, con un cuchillo. No, la pelotuda va a buscar un lápiz siempre y empieza a apuñalar la cinta en la caja. ¿Qué? Y yo dije, boluda, se nota que sos latina, perdón, pero sí. No tenía, ¿cómo se llama? Caray, categoría latina. Apuñalaste esa caja como si estuviera... Estás matando a alguien, como si quisieras hacer un crimen. No. Ay. Lo hiciste lento, suave y con placer. Okay. Alguien dijo Pito Panda para el uno que quería agarrar. Es un bonito Pokémon que queremos atrapar, pero la cosa es que se muere muy fácilmente. ¿Alguien tiene algo para este Pokémon?
Mira, Pito Batman Panda. Pito 2 Panda. Electric Boogaloo. No, no, I swear, this is a mini stream. I swear. Pensaba que podría atrapar el, a sobrepasar el gimnasio. Pero no era así, no era así. ¿Viniste? Leo, a ver. Pero... Dice Aña Roberto. Mis huevos. Boludo, administré mis huevos. Estás haciendo stream desde antes de que yo me fuera a ayudar a mi bisabuelo. Y por cierto, ¿qué había dicho Ángel Roberto? Si puedes leer el chat. No puedo leerlo porque necesito una... A ver, ¿cómo se los explico, chicos? Tengo un nuevo servicio de internet. Mandé a Movistar a la concha de su madre, ¿vieron? Perfecto. El problema es que ahora... incluso tengo fibra óptica, ok. El problema es que... el router está en una sala de la casa que está lejos de mi habitación. Y como está lejos, no me llega señal. Y como no me llega señal de 25 megas de velocidad que debería tener, tengo 2. Entonces, necesito hacer una extensión. ¿Que la puedo hacer? Me falta plata. Me falta plata, chicos. Por eso. Sí, no sé. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Bueno... denle plata a Binsu para que muestre sus... Ah, no, mentira. para que ella compre sus paletas o compre mis comisiones. Esta es toda electricidad. ¿De dónde es Admincon? De Argentina. Yo de Argentina y de Estados Unidos. Y usamos también los 15 apuñaladas. Hola, ¿viste? Bueno, buenas. pero sí, ok, so... Esta dice que... todas son las para generar electricidad. Tiene la energía en su cola. Canal la energía por las piernas para que puede correr rápidamente. Ok, ¿hay nombre y apellido para esta? Yo sé que Pito Panda es para la otra. Pero ¿qué tenemos para esta? Es chica también. Eul. Eul. ¿Así? Ahí dije un nombre, Eul. No sé, no estoy viendo, boludo. No. Ay, ahorita. Póngale suculento. Uy. Ok. La suquistru. Sí, se mira más o menos como un furia al momento. Por cierto, ¿quién fue el pelotudo? ¿Quién fue el pelotudo que preguntó dónde soy? O sea, tengo remarcadísimo el acento argentino y viene a preguntar de dónde soy. Ah, solo quería saber eso, Lex Jonah. Nuevo. Sí. ¡Ay, agarré esto! ¡Quiero agarrar Pito Panda! Sí, todos queremos agarrar pitos de panda, Binsum, ya lo sabemos. ¡No! ¡Quiero capturar Pito Panda! Y después... Binsum, entendemos que tengas un problema con... Binsum, entendemos que tengas un problema con tus hormonas, pero deja de pensar en pitos de panda. Pokémon así, pero a mí no se mira como panda, pero a mí se mira más como... ¡Ah, puta madre! ¿Dónde está? Cuando ya quiero el Pokémon, ¡no está! ¡Pasa con eso! Ok. Estoy corriendo de todos los otros Pokémon porque quiero encontrar sí, este no se mira como panda mucho, pero alguna persona dice que, o como se dice, de Pito Panda, pero se mira como más como una... un oso se mira, como sí. Estos ositos, los pequeños ositos. Disculpen. Cierto. Atraviesa la adolescencia. Ah. Ok. ¿Qué dices? Me olvidaba de decirles algo, chicos. Que antes hablaba de cómo apuñalaba la caja de la Switch. Me olvidé de decirles. Si se preguntan por qué Binsum no está... Si ella tiene una Switch, ¿por qué no está jugando esos juegos? Esa lo va a hacer cuando su nuevo avatar esté listo. Que en cuestiones de arte está listo. Falta el rig. Una vez está hecho el rig, la van a ver.
en todo su esplendor, con un nuevo avatar con muslos, con piernas, con más tetas y más bonita. Sí, sí, no, no, hay que ser honestos, boluda, hay que ser honestos. No es mucho pecho, no, 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 no. Bueno, más tetas que este avatar tiene. Sí, así que, bueno, ahí, en ese momento, para de paso traer todo junto, ¿viste? Y que sea una Binsum 2.0, ahí la van a ver, nuevo avatar y la Switch. Y bueno, supongamos que me va a ir bien con las comisiones, supongamos que alguien me dice, che, me haces un avatar, te pago $300, y yo digo, ok, le voy a pagar un avatar, le voy a pagar un layout, quiero que este tenga un bonito layout. Porque por si no se dan... ¿Qué está usando Vincent de layout ahora? Está usando el fondo de un juego llamado Heart. No es un layout propiamente dicho, es algo que probó ella, pero quiero que tenga algo bonito. No, es que estoy haciendo mi propio layout pronto. Para uno como de videojuego, estoy intentando hacer uno yo solita al momento. Sí, no, esto ya estaba teniendo muchas cosas aquí, so mejor intento hacer una yo misma otra vez, como hice las nuevas, como se dice, cosas de ¿cómo se dice? De starting y be right back y después el último stream. Sí. Mañana es mi último día de suscripción. Voy a aprovechar mis emotes. Está bien. Oye, admite, sí, para de paso, unos códigos suculentes en el chat para los donadores. Con ese hábito, ¿crees que me venga en 3 minutos? Oh, qué interesante. Voy a leer la última parte de esto, del Pokédex, para hacer esto. Es el Pokémon favorito de los piratas. La bandana que pone indica... la bandana que tiene el color de la bandana. Me indica en qué... ¿cómo se llama? ¿En qué grupo de piratas está con... como casi como gangas, pero es piratas. Equipos. ¿En qué grupo de piratas está? Sí. Y le gusta los tesoros y podría agarrar cualquier... ¡No! Y va a aumentar cualquier joya o oro que encuentra. Ok, este aquí mismo es Pito Panda. There we go, Pito Panda. Ups. Panda. There we go. Está bien para primer nombre y último nombre. Es Pepe. ¡Pepe! Qué bien. Pito Panda. Se quedó sin una mano por mucha paja. No pensaba en eso. ¿Qué pasó con Agüita? Podríamos solo poner suculenta porque era un largo nombre. Pero podemos poner Agüita al próximo Pokémon. Yo sé. Sí, Agüita al próximo Pokémon. Yo. Ok, so este no va a ser el último Pokémon que vamos a ganar. Ok. Hay el otro Pokémon que se mira como Furia y podemos ponerle Agüita y después necesitamos un apellido. Que no es muy largo. Porque suculenta era el límite de las palabras. Con una extra A. So esto era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son solo 10 caracteres o 10 tipos de símbolos podría poner en eso. Muy feliz día del trabajador. Hola, sí, soy buenas. Feliz día del trabajador. ¿Qué trabajador están diciendo? Sí, lo que pasa, chicos, ¿ah? Ella no es de Argentina. Te explico, Bitsum. Lo que acá el primero de mayo es el día del trabajador, por eso. Allá en Estados Unidos no creo que tengan un día así, el primero de mayo, pero es. Sí, no, una cosa que tristezamente me olvidé es que yo tenía nuevos en Estados Unidos que yo te dije que quería poner hoy en este mes o en el primero de mes. Voy a hacer eso después de este directo para que mañana el directo va a tener todos los diferentes. Van a ser los mismos puntos, pero van a tener diferentes sonidos, nombres y sonidos. ¿Para qué?
Para que no lo entendieran, todo ese tartamudeo se refiere a que mañana va a configurar las alarmas. Va a configurar las alertas de canjeo de puntos de Twitch para que tenga nuevos sonidos. Que ella misma los hace, ella misma se graba. Y yo le sigo diciendo, boluda, agregate un gemido. Moan. Oh, pero sí tengo. La mala cosa es que no. Que yo no quiero que van eso, tengo que estar, tú sabes, en la, ¿cómo mira, se dice? En la cerca de pagar, mira, un bits o algo. Mira, tranquila, a menos que muestres porno, no te van a banear por un sonido. Sí, banearon acá en inglés Twitch, banearon una persona por intentar, por haciendo un tweet. Pero vos estás hablando más que nada en español y Twitch a la gente que habla español no le importa. Twitch no le importa a la gente que habla español. Río, visites Río, ¿viste el stream de Vince Made Gótica? no lo vi. Estuve ocupado este día con la comisión. Estos días, chicos, de Latinoamérica es el día del trabajador hoy. Ah, ok. No estoy diciendo apoyo. Sí, de verdad. Y en una semana. Y para que no lo sepa, en una semana, 8 de mayo, es mi cumpleaños. Espera, ¿qué es 8 de mayo? Es un sábado. Mi cumpleaños. No, yo dije qué día. Es un sábado. Sí. Sí, eso puede ser. Sí, para que se pregunte. Como esto. Sí. Y para que se pregunte, admin gordo virgo, hijo de remil puta, ¿cuánto cumplís? ¿40? ¿Vas a dejar de pajearte con 40 años? Y yo te voy a decir, no, pelotudo de mierda, cumplo 24. Y me voy a seguir matando a pajas aunque tenga 70. Okay, pero sí, 24, gente. Flota usando su flotación. La cosa de flotación y asiste en rescates, rescatando gente que se están ahogando. Esta le llamamos Agüita, pero necesita un nombre o un apellido. Agüita, ¿y qué más? Todo un ejemplo a seguir. Sí. Anota la fecha. Sí, ¿verdad? Un directo, ¿cómo se dice? Un directo muy temprano, pero temprano y todo eso. Sí. Igual, no sé, yo estoy como. Yo antes no pude estar, chicos, en los directos anteriores. Porque como dije, estaba. Lex, yo no dijo en el Día de la Madre. Ay, qué conchudo. Para, el día de la madre. No, te explico. Acá en Latinoamérica todo está bien, tenemos todos el mismo día del trabajador, que es el 1 de mayo. Pero el día de la madre en todos los países es en un día diferente. Oh. Acá, si no me equivoco, en Argentina creo que era en marzo el Día de la Madre en Argentina, no recuerdo bien. Soy pésimo para la fecha, chicos, soy pésimo. Pero suponete, por ejemplo, acá puede ser en marzo, en Colombia en, no sé, en octubre, en Chile en septiembre, ¿entendés? En todos los países va a ser diferente. Así que, ¿en qué país es exactamente hoy el Día de la Madre? Digo, hoy. ¿En qué país el 8 de mayo es el Día de la Madre, quiero decir? Aquí en México es el 10 de mayo. Yo cumplo el 8, pedazo de mogólico. El 10 no cumplo, cumplo el 8. El Día de Madre en Estados Unidos es el 9. ¿El 9 de mayo? Sí, 9 de mayo. México es 10, Argentina es 8. ¿Dónde dijo que era? ¿De Perú? Del ex. En Ecuador es 8. Ah, qué bien. El Día de la Madre. Ah, mirá, Wilson va a tener que celebrar 2 días de las madres. Para que no lo sepa, ella es ecuatoriana. Internet, no. No celebramos mucho, pero yo sé que me puedo agarrar una planta. ¿Flor? No, planta sí. Río, ¿cuándo seas streamer? ¿Seas VTuber o mostras tu cara?
Mira, para ser honesto, nunca fui muy confiado con mi aspecto. Así que si fuera a ser B-Streamer, digo, si fuera a ser streamer, preferiría ser así, B-Streamer, con un avatar y todo eso. Aunque capaz que un día digo, ok, a la mierda, muestro mi cara y ya fue. No me preocupo tanto por eso. O sea, como yo nunca quiero dramatizar todo, ¿viste? Entonces, si en algún momento me siento confiado, por más que siga usando un avatar, capaz que en un día muestro la cara y ya fue, ¿viste? Me sacó un peso de encima. Pero, bueno, antes que eso necesito una computadora. Y, bueno, o sea, una computadora buena para hacer stream, me refiero. Si no, ¿cómo voy a, si no, ¿cómo lo voy a hacer? De hecho, técnicamente, porque la persona que es el rigger del avatar que estoy haciendo ahora, esa persona me debe un favor, creo. Así que le voy a decir un día, che, mira, me dibujé a mí mismo, me dibujé a mí mismo un avatar, ¿eh? Quiero que me hagas el rig. Así lo uso. Así que tengo ganas de hacerlo. De que tengo ganas, chicos, pero me falta la plata y la computadora. Así que, si alguno que fuera acá, millonario, que sea, no sé, El nieto día de que Ricardo Río Ford, muestre la cara, le todo se va encantaría a pegar la venir. billetera. Ah, ¿Qué? Ecuatoriana, ¿por dónde? Ah, Guayas, Guayaquil. Sí. Ah, hola, Bon, Aries. bon. Hola, buenas. Welcome ¿Para back. qué? ¿Qué dijiste? ¿Naciste en Guayaquil? Guayas, Guayaquil, Ecuador. Ah, no sabía en qué ciudad venías vos. Ahora que lo pienso, nunca te pregunté esto, pero ahora que lo pienso, si vos sos de Ecuador, ¿vos tenés como rasgos faciales más tirando más para los indígenas? No, porque viste que los indígenas tienen la cara como con ojos más cerrados, parecido a los asiáticos, ¿viste? No Por me eso digas preguntaba eso. si vos tenés esos rasgos así. No. Quisiera, podría ser muy bonito, pero no. Conocieron Navajo, esa caja. Olvi, con razón, Navajo, esa caja. No, no sé qué quiso decir. No, en Guayaquil no hay indígenas. Ah, ok. Yo pensaba que Igual, sí. igual. Va, no, o sea, ahora no habrá, pero pensé, capaz que antes había. Binsu estuvo en Ecuador hasta muy chica. Ella fue muy chica cuando se fue. Sí. Ah, no, he's not on. Se terminó su directo. No, no pensaba en eso. No. Entonces, ¿qué? ¿Vas a rayar a alguien más? Si no, te tiro una recomendación yo a que podés rayar. A ver. Pero si sí, no, ¿por qué no? La voz se siente como doblaje en español, pero en realidad es inglés. Ok, voy a poner mis manos arriba y voy a decir gracias a todos por viniendo hoy. No pensaba que esto estaba pasando al momento, pero era otro de estos mini streams. Pensaba que lo logré, pero no lo logré. Mini, Ah, sí. mini dice, mini. Y después solo vamos a jugar un juego calmándose del Dorime Domingo. Van Para a que no, amar para. este. Este es como uno de esos, ¿cómo se llaman? Un fenómeno extra. ¿Cómo se llaman? Extra del normal. No es alienígenas, pero es algo más interesante.
Okay, que tenga un buen día, tarde o noche. And you guys have a good day, night, and evening. Bye. Pásela bien.